Estás escuchando El Abracadabrante con Chema de los Ríos. Cristian Vázquez, Melania de Ocal, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, Chema. Buenos días, Chema. Oye, buenos y mojados días. Me da alegría y tristeza veros. Sientes lo que nosotros todos los días. ¿Por qué? Efectivamente, mira, te voy a decir. Me da mucha alegría veros porque, no sé, os he cogido cariño, ¿eh? Ay, madre. Tampoco, no sé si lo merecéis. Entiendo que sí, ¿no? Porque yo no regalo el cariño así. O a veces sí, ¿no? Yo también te pues tengo te estás cariño. Haciendo mayor. Sí, es posible, ¿eh? Es posible. Has bajado la guardia. Te tengo cariño desde que nos regalaste esas agendas tan chulas. Pues mira, eso entronca con la tristeza, lo de que me estoy haciendo mayor. Porque es que cuando venís, digo, ya están aquí otra vez, ya pasa otra semana. Uf, calla. Y ya ahí puedes decir, una semana más o una semana menos. Claro. Y claro, me recordáis mucho el paso del tiempo. Sí. Solo nosotros. Pero solo no, pues, porque pues, cambiamos tanto, Chema, estamos envejeciendo, sí. ¿Qué te pasa? No, habría que pensarlo, es verdad, porque solo me despertáis este sentimiento vosotros. Y tengo otros colaboradores semanales. Igual es porque es viernes, entonces se asocia también el final de semana con otra semana que se acaba, es más. No intentes quitarle gravedad al asunto. Esto hay que analizarlo. A lo mejor es que vamos envejeciendo más de lo normal que sus otros oyentes o oponentes. No creo. Pues entonces es porque te deprimimos, en cierta manera. Los artistas... Porque hablamos de temas sustanciales, empiezas a pensar en la levedad del ser y dices, Dios mío, ¿qué hacemos en este mundo? ¿A dónde vamos? Etc, etc, etc. Sí, es posible que sea eso. Puede ser. Al fin y al cabo, esto es cineterapia. Sí. Muy bien. Y además hay que aprender a disfrutar de cada momento como si fuese el último. Entonces, pues a lo mejor No lo sé, me lo recordáis de alguna manera, ¿eh? Pero todos los días, ¿esto desde cuándo te viene pasando, Chema? No, esto me ha pasado hoy. he pensado hoy. Hoy vienen ya. Pues será por otras cosas. ¿Qué tal tu semana? Mi semana, pues déjame que lo piense. Si lo tengo que pensar, es buena señal. Ah, bueno, sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque yo antes... tendría que pensar para sacar algo bueno. Fíjate. Bueno, vamos a ver. Qué desastre. Yo es que tengo muchas cosas buenas. ¿Ah? Muchas, sí. Entonces, mi semana por defecto es buena, siempre. Luego hay veces que viene alguien siempre a tocarte las narices o cualquier otra parte del cuerpo y te troncha un poco la semana, ¿no? Pero... Claro. Pero yo por defecto, mis semanas siempre son buenas. Tengo un trabajo que me gusta, me rodeo de gente maja, tengo una pareja maravillosa, no sé, la vida me sonríe. Pues vete de esta sección, porque no, que es broma. Esta sección es para problemas. Pues. No, pues me alegro muchísimo. Todo el mundo tiene problemas. Sí, es. Incluso yo, aunque haya resultado tan vomitivo en mi última intervención. ¿Eh? No, claro, sí, porque al final cuando alguien dice, mírale qué feliz, qué Disney es, ¡bah! Qué pereza. Eres, ¿no? Muy Disney, es verdad. Sí, será posible, es cierto. No lo sé. Pero a lo mejor es porque hoy estrenan película. Es posible también. Iré a verla, seguro. Y además es que con el tiempo es ideal, porque hace como mucho frío, ¿no? Sí, está como para quedarse, iba a decir, en casa o en el cine, pero es en casa. ¿Sí? En casa, sí, si la descargas. No, puedo ver otra que no tenga que descargar. Ah, bueno, sí, claro. Puedo ver la de Después de comer de Antena 3, que siempre... No defrauda. Siempre es la misma. Siempre tiene lo mismo. Siempre es la misma. Lo que pasa es que cuando es verano está ambientada en verano y cuando es invierno está ambientada en Navidad, pero es la misma siempre. Bueno. Sí, bueno, no creas. O sea, ahora en Navidad es verdad que hay mucho Papá Noel. Claro. Es más de verano la del vecino extraño que se muda y quiere matar. Eso es... Es verdad, tienes razón, sí. Tienes razón. A mí me encantan las de Papá Noel. Además que en estas fechas que se me sube el espíritu de hacer cosas buenas, oye. Como cuando con los padres compramos un boleto y queríamos repartirlo si nos tocaba con todo el mundo. ¿Cuál ha sido tu buena acción de esta semana? Ay, pues hemos hecho una cosa muy guay, que es... ¿tú sabes estos programas de tu casa a juicio? Y reformas sí. La casa. Sí. Pues hemos hecho eso en la sede de los padres. La hemos organizado y todo. Y eso es una buena acción. Pero bueno, si tengo que decir otra, pues hay tantas. ¿Qué acción he hecho yo buena esta semana, Cristian? No deja de hacer bien a todo el mundo, no puede pensar ahora mismo en una sola. Es verdad, saco a mi perro todos los días, que si no se me haría y se cagaría en casa.
¿sabes? Sí, eso está eso muy es feo. Una buena acción. Pues yo hoy no la he sacado. Le he abierto la puerta de la terraza, ha salido ella por un recovito que hay, porque estaba todo empapado, claro, estaba lloviendo, y ha dicho... No quiero. Claro, ¿qué? Y se ha metido. ¿Qué es esto? Es que has entrado con mucha potencia. Es que es que he quitado aquí un botón que a veces doy y a veces quito, que es un... El de mi micro. No, es un compresor, y a veces, si tú y yo hablamos a la vez, pues no se nos oye a ninguno. Entonces, si yo lo quito, se nos oye bien. Son recursos de esos técnicos que en la mayoría de las ocasiones son buenos, pero en otras no. Pues si quieres, cuando hables tú, no hablo yo. Hombre, es lo suyo, respetar el turno de palabra, madre mía. Sí, son... listo, eso es. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. El compresor, el efecto que hace, ¿no? Joder, pero... Sí, te veo comprimido, Cristian. Yo ahora no me veo comprimido. Estoy en zip. Os voy a comprimir otra vez, porque veo que la descompresión os va a regular. Son la 1:15. Ya estáis comprimidos. Cuarto en Canarios. ¿Estoy comprimida? Sí, ya estás comprimida. Pero se me oye. Comprimida, sí, claro, en se radio, pero se comprimida, pero se te oye. Claro, vale. Cuando se te oye bien es cuando estás comprimida. Pero hoy no noto cuerpo a mi voz. Eso es cosa tuya. Eso viene de la persona. No puede ser. Yo a veces lo oigo con un cuerpo. Bueno, dejarme, que sí, que hemos hecho muchas acciones buenas, porque ya te digo que lo de tu casa a juicio nos salió estupendamente. Fue como un lavado de imagen. Quien quiera dar un lavado de imagen a un cuarto, estudio, lo que quiera, que nos llame. Que yo quería montar un negocio de manitas en casa, pero es que... No, nadie me sigue, pero bueno. La niña es impresionante para esas cosas. Sí. Me encanta. ¿Y qué más? Y muchas cosas. ¿Y qué? Ah, hoy empiezo mis clases de inglés. ¿La del cinturón? No, en una escuela. Yo necesito a alguien, vale, que me siga el recorrido y que esté ahí, sí, machacándome. Sí, así que luego... ¡Uy! Luego voy a probar un curso a ver qué tal, si me veo, me integro. Y si no, pues pruebo otro. Pero sí, bueno. Ya te queda una semana menos para hablar inglés. Claro. Me mandaron los test y me salió B1 bajo. Ah, pues eso es poco. Yo B1 alto. Que B1 bajo está bien. Oye, no está mal. Es entre B2 y B1. Sí, está una bien. Cosa ahí. Pero ¿cuántos venían? Porque si vienen 5 y ves 1 o ves 2, pues no está bien valorado eso. No voy en el tiempo para apreciar tus chistes hoy. Estoy frozen perdida. Que eso, hoy estrenan pelis muy chulas. Muy chulas. Bueno, muy chulas. Una variedad aplastante. Ah, si queréis, empezamos a aplastar. Yo creo que sí, porque sí, hay que empezar a hablar. Ah, por cierto, ya es oficial. Nos dan premio a la cultura, la cadena SER, a los premios Pávez esta semana. ¿Sí? Sí. En la gala, en el Teatro Victoria, creo que el jueves. Qué feo que hagas promoción a nuestros queridos compañeros de la cadena SER. ¿En serio? Un abrazo a Antonio, Juan, Tomás, Miguel, que es verdad que los tenemos ese cariño. Y esto era, este comentario que parecía irónico es sincero. ¡Qué guay! O sea, así me gusta, hombre. No, claro que sí. ¿Claro? Y entonces muy contenta. Pero, ¿quieres que te dé un premio? ¿Por qué? Ah, hombre, sí, me parece estupendo. Yo te doy un premio, si quieres. Este comentario que parece que busco que Tajo también nos dé un premio, era sincero también y desinteresado, sí, que lo entonces sepas. ¿Entonces no quieres el premio? Sí, lo quiero. Vale, todo se andará. Vale, pero ¿para mí o para el grupo entero? Tenemos, porque esto, claro. Nos tenemos que inventar los premios primero. Ah, vale. Entonces, no sé. ¿Cómo os gustaría que fueran los premios de Tajo? Oye, mola. Yo estuve en los primeros premios de la SER, por cierto. Yo estuve porque trabajaba allí entonces. Sí. Sí. ¿Y cómo fueron? Pues estuvieron muy bien, la verdad. Pues, me estoy acordando un par de anécdotas que ahora no viene a cuento contar, lógicamente. Pero estuvieron muy bien. Muy bien, la verdad. Pues coge ideas para los premios Tajo. Fueron, sí. Los premios Tajo puede ser premio al río con mayor caudal de Castilla-La Mancha para... ¿Y qué tiene que ver eso con la comunicación? Bueno, pero con Tajo sí. No, hombre, sería premio a la mejor voz masculina es para... Pero eso no se da... No, pero premio a la sección más dicharachera. Bueno, pues entonces sí, lo tenemos ganado. No sé yo qué decirte. O no, porque están las abuelas de los martes. Sí, las abuelas de los martes. Ah, esas son un puntazo. Sí, sí lo son, sí. Es verdad. Tenemos un fichaje nuevo. ¿Cuál? Sí, un señor que viene a la tertulia de mayores. Ah, creía que una sección nueva. No, un fichaje nuevo. Hay gente que me recomienda secciones. Sí. Sí. Pues esas ya me las das a mí en privado, porque igual si son buenas nos las copia la competencia. Ah, vale, vale. Y luego de repente sacan ellos la sección y... Ya, no tiene sentido. Hombre, la verdad es que... Estas cosas nunca se sabe.
Pero bueno, que enhorabuena a los premiados. ¿Solo os premian a vosotros? No, hay no, más, ¿no? Claro, ¿y quiénes son los demás? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Habrá que ir a la gala hay para que, enterarse. Hay que informarse, ¿no? Y, no nos informa. ¿Y vais a recoger el premio los cinco? O vais no, a tener, no, tenemos a dos compis fuera y solo dejan subir a uno. Sí, porque hay un sofá y solo puede subir uno. Hay un sofá. Lo hacen en plan Buenafuente, un sofá y todo. Yo creo que es algo así, no sabemos. Buenafuente y Berto. Tenemos esta información. Ah, pues han cambiado mucho entonces. Desde, ¿cuántos años desde llevan? La primera vez. Pues un montón. No te sabría decir, pero espérate que calcule. Es que me ha sonado cercano cuando has dicho que los primeros. Casi 20 años. ¡Ostras! Casi. Igual alguno menos. Pero vamos, madre sí, mía. Muchos. ¡Qué barbaridad! Pues muchos, sí, sí, habrán cambiado, claro. Sí, claro, sí. Teníamos todo pelo y estábamos todos súper jóvenes. Y claro, ¿no? Lo sigues estando. Ahora no. He dicho todos. He dicho todos. Pero bueno. Solo te lo digo a ti que te veo a ti. Que oye, que enhorabuena a nuestros compañeros, que sigan cumpliendo años, que sigan haciendo grandes galas y que sobre todo pues sigan encontrando gente maja como vosotros a los que premiar. No creo que nos premien por majos. Ay, la verdad es que... Pues yo os veo mucho mérito en lo majos que sois, con todos los problemas que tenéis siempre para organizar algo en Talavera. Porque ¿cuántos problemas tiene organizar cosas en Talavera, eh? Sí. Es complicado, ¿verdad? Supongo que habrá gente que lo tenga más fácil, ¿no? También. Habrá de todo. Como en botica. La verdad es que... estaba yo ya después de 6 años, que mira que tampoco es mucho, pero... No sabía yo si nos lo merecíamos. Es mucho. Pero hace 2 días, o no sé, o ayer o antes de ayer, estábamos viendo Cristian y yo cosas y de repente me vi vídeos de años pasados y la verdad es que ahora me hace ilusión. Pero... Porque ha sido mucho esfuerzo y ha sido mucha ilusión, mucho trabajo, mucho tiempo y luego veía cosas que hemos hecho que de verdad que se me había olvidado y he dicho, qué guay esto hay que volver a subirlo para que la gente lo refresque porque es muy chulo. Jo. No, ahí tenéis que daros cuenta que hay mucha gente haciendo muchas cosas muchos más años que vosotros y no les dan premio. Como por ejemplo a mí. ¿A ti no te han dado premio? A mí nunca me dan ningún premio no de nada. No, premio. Nunca me premian nada. Me cago en la leche. Yo, pero bueno, me premia la vida. ¿Ves? Todas tus semanas son felices. Pues te premia la vida. Yo te doy un premio, Chema. Pero vamos, que ya mira, te premia la vida. Yo tengo alrededor, y no voy a exagerar, de 60 premios a mejor actor en certámenes de teatro aficionado de cuando yo moceaba y me iba por ahí con obras. A mí no me premia la vida. Prefiero que me premie la vida. No quiero premios. No, quiero premios. Polvo. He de decir que Cristian tiene menos de 40 años porque cuando ha dicho esto de moceaba ha parecido como que tenía 60 o, y que se ponía unas gafas de estas con cadena que sí. Solo están permitidas para los mayores de 70 años. ¿Ah, sí? Sí. ¿No las puede usar alguien menor? Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque se lo ha inventado él. Ah, pero es que, vamos a ver, tú te pones gafas y les pones una cadena y son 20 años de vejez que te añades. ¿Tú conoces a alguien en su sano juicio depende de la con cadena. Menos de 70 años que sí. Tenga una cadena depende en las gafas? Depende de la cadena. Mi padre se la pone deportiva cuando esquía a las gafas. Bueno, pero eso ya... Ah, eso, y son eso, muy es. Cool. Claro, es que estamos hablando de esquiar y de y no gafas le envejece. Cool. Pero lo es que le hace es... No, le hace viri. Es, estamos hablando de otro concepto de... De cadena. De cadena de gafas. Pero es que eso realmente es una cosa práctica, ¿no? Porque tú te lo pones al cuello para no perderlas, para tenerlas siempre a mano. Sí, pero te hace mayor. Es como ir en el coche agarrado de la agarradera. Pero claro. Es muy cómodo, pero es de persona mayor. Uy, pues yo me agarro. Claro, pero dices, es práctico. Cristian mocea, se agarra de la agarradera del coche. Lo tienes todo. Es que tengo miedo. Te faltan las gafas con la cabeza. Según quien conduzca, tengo mucho miedo. A veces hago así. Sí, es verdad. Es que las cosas prácticas son de persona mayor. ¿No os dais cuenta? Claro. Claro, cuando ya vas siendo mayor, vas cogiendo cosas prácticas en vez de bonitas. Yo cuando era pequeño, cuando era más joven, me cogía los taconazos ahí y tal. No era práctico, pero era mi edad. Y ahora ni de broma. Ahora me voy haciendo más práctica. Pues claro. Igual. Entonces sí. Es de persona mayor. Persona práctica. Pues sí. Sí. Hoy, fíjate, hemos empezado el programa hablando del paso del tiempo y parece que va a ser el tema del día, ¿eh? Pero para mí es una constante, o sea, yo estoy constantemente viendo lo que deja el paso del tiempo a su paso, valga la redundancia. O sea, quiero decir que veo señales por todas partes, veo, pues eso, de repente nos ponemos a ver vídeos y dices, no, es que de esto hace 6 años, 8, 10, ¿cómo? No puede ser. Pues sí, 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 y ayer, mira, estuve tomando café con una compañera del cole, del instituto,
que nos hemos dado cuenta que hace 20 años que nos conocemos. O sea, bueno, que nos conocemos, que empezamos a salir juntos, a salir en pandilla, y ya salimos con 13, 14, o sea, que nos conocemos de antes. Y madre mía, de repente dices 20, y estamos ahí, que yo la veo igual. Y tiene dos niños, y yo tengo una perra, pero yo la veo igual a ella, y digo, pero ¿dónde está el tiempo aquí? Sí, el hace 20 años ya impone, pues cuando llegas hace 30... E incluso es que hace 40 es ya... que lo podría decir, fallaría la verdad porque no recordaría, porque es mi más tierna infancia, pero podría decir hace 30 años que le mordí el hocico a Jackie, el perro de mi abuela, perfectamente. Yo recuerdo perfectamente cómo hace 42 años pegaba a una monja. ¿Sí? 42 años hace 42 y un día, años. Que es lo que te cayó de condena, ¿no? No me cayó. Fijaos cómo cambia la vida y afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, para bien. Yo, después de pegar a la monja, me mandaron a la mesa de las niñas, que era como un castigo. ¡Anda! Sí, claro. Era, entonces, pues, te vas a la mesa de las niñas. Porque sí, era un castigo. Pero bueno, luego sí. Entramos en ese debate. No, es que acabo de caer en la cuenta. Y te ibas, pues, fastidiado. Mándala a la mesa de las niñas. Ojalá. Porque con ella no jugabas tanto. Claro, y a las niñas las mandaban a la mesa. Era como un sacarte de tu entorno, de tu zona de confort. Ya. Que por un lado eran muy modernas, ¿no? Para la época, porque estábamos niños y niñas en la misma clase. Eso sí. Pero un poco sectorizados. Estaba la mesa de las niñas y la de los niños. ¿Pero para comer o en clase? No, en clase. Eran mesas redonditas. Era muy pequeño, ¿no? Ya. No tenía 15 años. Ya. Tenía yo entonces 4 años. 4, 42. Y te castigaron en la mesa de las niñas. Y ahí aprendiste más en todo lo que en todo el curso. Sí. Luego también... Nos acabas de decir tu edad. Sí, es verdad. Ya lo he dicho. Yo no la sabía. Sí, yo es que nunca me quedo con las edades. Me parece una cosa... Es de mal gusto. No. Porque yo cuando hablo con la gente no tengo en mente la edad. No sé que sea una diferencia brutal. Que hable con un señor de 80 y veo la diferencia. Pero yo hablo contigo y para mí eres de mi quinta. Porque yo te veo, ¿sabes? Te veo cercano. Me pasa lo mismo con los más pequeños. Que son... Ya, me están llamando. Pero bueno, luego lo veo. Bueno, sí, es importante poder... Pues es que creo que es un curro, sí, me acabo de poner un poco nervioso, pero pues, no te preocupes, luego... Puedes proceder. Luego. Procede. Luego, no me va a cambiar la vida aquí en directo, no, hombre, no. Luego. No, te puedes salir también, quiero decir, tampoco hace falta que radiemos tu llamada. Ahora cuando, sí, cambia, cuando pongas sí. Trailer... Y esas cosas pasan, luego ya... Tú imagínate que dices, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Solo? ¡Ay, me encantaría! ¡En directo! ¿Pero qué te has creído? ¿O sí? ¿Tanto? Pues sí, que bueno, que no sé si queréis saber algo lo más. ¿Lo de la mi monja? Te, sí, por que... favor, te llevaron a la mesa de las niñas castigado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la pegaste? Está. Explícame esto. La pegué pues, probablemente porque me había regañado por algo. Ah, ¿y la pegaste? Sí, es que éramos una juventud muy agresiva. Fíjate, ¿qué edad ha dicho que tiene? Creo que no la hice mucho daño, de todas formas. Creo me limité a soltar así unos cuantos manotazos. Sí. Pero vamos a ver, los niños pegan, ¿no? ¿Esto es así? Sí, claro. Claro. Bueno, cuando no saben gestionar su rabia, los niños pegan o lloran. Sí, pues hay que enseñarles a gestionarla de otra manera, porque no deberían. Hablando se entiende la gente. Hombre, es que yo no entiendo esto como no lo entramos. No está bien ni echarse a llorar a la primera ni ponerse a pegar a la primera, lógicamente. Pero está muy bien que tengan ese instinto. Vamos. Es lo que nos ha hecho sobrevivir durante miles de años, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, yo creo que lo que nos hace sobrevivir es el entendimiento. Soy muy filósofa yo. Pero hay personas con las que no te puedes entender. Que no, hombre, bueno, que no, pues que hace miles de años no se sobrevivía con el entendimiento. Pues que camine y vaya por otro lado, la vida es muy larga. Precisamente la evolución adecuada sería que a estas alturas de historia ya solucionásemos las cosas con el entendimiento... Que no siempre es así, ¿no? Pero eso sería lo deseable. Pero es verdad que llevamos ahí un instinto incrustado que en el pasado nos ha servido para sobrevivir. Que no, hijo mío, que no sirve para nada. Que te quedas tú con la mano roja de haberle pegado y un enemigo más, pero ¿qué te saca? No, depende de cómo le pegues. A lo mejor es un enemigo menos. ¿Y tú en la cárcel? Bueno, eso ya veremos. Que ¿cómo no, lo burlas? No si aquí robas, gente, matas, violas y no pasa nada, te quedas de rositas, pues no, tú, España es un país próspero. Pero no pasa a todos. Tú, que yo aquí abogamos siempre por ser pacíficos. Aquí no pegamos a nadie, eso que quede claro. Ni somos partidarios.
aunque yo pegase a una monja hace 42 años. Bueno, pero no te vas a responsabilizar de lo que hacías con 4 años. Pues no, no, Dios no mío. Tiene. Y es más, era, ahora que lo pienso, era una monja que era además familia mía. Ah, amigo, pues entonces ahí está, era la confianza. Era prima de mi abuelo, pero yo no lo sabía tampoco. Ah. No le excuses. No era una cuestión, ¿no? A ver si te pegó ella, a ver si lo recuerdas al revés. No, ellas lo que hacían... cuando, recuerdo, esto a mí no me pasó. La regla. Es lo típico que, claro, si me hubiera pasado, diría que le pasó a otro, ¿no? Entonces va a quedar la duda, ¿no? Pero entonces éramos pequeñitos y si alguno se meaba, el pobrecito encima, le cambiaban y le ponían unos pantalones grandísimos como del jardinero. Nosotros decíamos, nos ponen los pantalones del jardinero. Y... ¿de dónde salían esos pantalones? No tengo ni idea, pero escucha, qué interesante que digas eso, porque justo estaba pensando en cuando nos meábamos de pequeños. Yo creo que recuerdo que me pasó una vez, pero muy pequeña, y creo que mi madre tuvo que venir a traerme ropa de cambio, porque allí no había. Pero escucha, qué vergüenza en el baño, cállate. Lo tengo muy, 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 ya te digo, de verdad, borroso, pero yo sé que eso pasó porque no recuerdo la vergüenza es y de no es salir eso. Del baño. Yo me acuerdo también, yo me cagué encima. Sí. Eso. Claro, son cosas eso es que. Cagarla. Sí. Marcan, ¿eh? Fatal, fatal. Lo pasé fatal. Me acuerdo del profesor que me llevó al baño, me acuerdo de todo. ¿Sí? Ay, sí, fuera, vamos a casa. Fatal, lo pasé fatal. Son traumas de la infancia, realmente. Son cosas que se quedan ahí incrustadas. Anacleto, ¿eh? Pero fijaos qué bonito. Empiezas con pañales y acabas con pañales. Esto la es vida así. Es un ciclo, sí. Sí, es verdad. Es el ciclo de la vida que. Por eso, la vida de Benjamin Button tampoco es tan extraña. No, que Nazca viejo, que me la tengo que ver. Oye, que no la he visto. Yo tampoco. Se lo decía el otro día, Cristian. Siempre me ha dado pereza. Normal. A mí Titanic me daba pereza, pero hay que verla. Sí. Hoy no vamos a discutir de Titanic, pero... No, pero entiendo que hay películas que dan pereza porque se les oye mucho, porque se confunde. Yo, para mí, Titanic era una pastelada de amor y luego la ves y no es nada de eso. Pero claro, se confunde la fama que empieza a coger la película, que sí es una historia de amor, porque al final el curioso caso de Benjamin Button habla de amor y habla de una historia de amor. Entonces parece como que va a ser más pastelosa, pero yo creo que, vamos, me parece un peliculón brutal. Ajá. Y él está impecable, aparte de las técnicas que usaron para envejecerle a partir de las pegatinitas estas que ponen en el rostro para coger todos tus movimientos y tal, y plantártelas en un enano, que era un enano el que lo estaba haciendo. ¡Ostras! O sea, era un enano el... Brad Pitt interpretaba facialmente y el enano hacía el movimiento en el set con la gente, porque por tamaño y por todo. Claro, como en Avatar o en Star Wars, hacían esa técnica para muchas cosas. Qué digo curioso. Enano sin acritud y sin interés de ofender a nadie, no. Enano como concepto. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Me has recordado el enano, me pasaron ayer un vídeo que me lo ven, que sale un hombre dentro del autobús y está pegando a un niño y le tira fuera del autobús pegándole, y la gente se pone como loco. ¿Pero qué haces pegando al niño? Pero bueno, ¡esto no es un niño! Pero zurrándole bien, ¿eh? Y cierra el autobús y tal, y se va, y la gente van a socorrer al niño que iba con capucha, abrigo, que vamos, que no, y como asustados, y era un enano que se había metido en un autobús infantil para ver y tocarse. Claro, ¿cómo? Es que imaginaos cómo se pueden ver las cosas desde fuera, qué diferencia de tal. ¿Tú, qué la hace un enano haciéndose pasar por niño estudiante en un autobús estudiantil? Claro, el hombre le sacó de muy malas maneras, pero la gente lo que ve es ver a una cosa pequeñita sacándole y pegándole. Ser vapuleada. Y la gente histérica perdía. ¡Joder, esto ocurre pegar a un niño! ¡Que no es un niño! Por favor, ese vídeo no tiene desperdicio. Y yo diciendo, pero, claro, ¿cómo puede ver las cosas de diferente manera? Esto y es la real. Gente, real, real, por favor, el vídeo está. Ahora te lo busco y te lo pongo. Pero es fortísimo. Es ¿no? muy fuerte. La gente está fatal de la cabeza de todas formas, ¿eh? Es muy fuerte, muy fuerte. Hombre, claro, el hombre pensará, yo les llego a la altura. Yo sí que saco filete. ¡Le llegó a la altura! ¿Qué? Perdón, humor negro. Me ha recorrido un escalofrío en el cuerpo, ¿eh? ¡Claro! Es que yo me quedé en shock. Yo, Javi, yo no me esperaba las intenciones del enano. Yo tampoco. ¿Qué hace un enano en un autobús infantil? Es pues que, yo estaba pensando vacilar. Creo además que yo no había captado lo del detalle autobús infantil. Es que por eso lo cuento, porque hay que verlo. Claro, yo intento transmitir las sensaciones, pero se ve todo. Los niños pequeños que hay en el autobús. Pero tú estás segura de que esas eran sus intenciones. Claro, no sabemos las intenciones, pero si tienes que ver cómo el autobusero, el conductor,
le saca. ¿Con qué mala leche? Ah, es el autobusero. El autobusero está flipando y le tira como diciendo, pero no sé qué palabras dice, pero le saca como diciendo, ¿qué haces aquí? Pero ahora tal. Y la gente, claro, ve eso, pero por favor, tenéis que verlo. ¿Pero qué gente, la de fuera? La gente de fuera, claro, ve que lanza a un niño pequeño fuera del autobús y le está pegando. Bueno, niño pequeño, que es lo que se ve, pero no es normal que tenga la capucha. Y además, ¿sabéis estas capuchas que se ponen y se aprietan a lo... ¿Han matado a Kenny? A lo Jim, ¿cómo se llama? Kenny. Pero que se le ve como que South, te digo, Park. Solo los ojos, a los South Park, pues igual. ¿Qué hace un enano? Que solo se le ve los ojos y parte de la nariz. Ya, es un poco siniestro. O estaba montando una es broma. Es muy siniestro. Es sí. Muy siniestro. Pero claro, yo decía, ¿pero cómo pega el niño? Yo estaba indignada igual que los transeúntes. Diciendo, pero Javi, ¿cómo me pones estos vídeos? ¡Pobre niño! Y de repente se ve nada más con una cara... Pues si es que al final... Ay, Dios, me acaba de perturbar para toda la mañana. Ya te digo. Si es que al final las cosas no son lo que parecen. No son lo que nunca. Parecen. No, es cierto. Ay, qué barbaridad, qué anécdota más curiosa. No, es, a mí me ha quedado como mal cuerpo y todo, ¿eh? Que no, hombre, que no. ¿Te has quedado helado? Sí, un poco. Pues como Frozen 2. ¡Se estrena Frozen 2! ¡La primera princesa lesbiana! Lésbica de la historia de Disney. ¿En serio? ¿Eso no, dicen? No lo sabía. Pues eso dicen, pero no, no, pero no está si tenía comprobado. Un príncipe en la primera, ¿no? No me acuerdo. La hermana. Ya. ¿Eh? La hermana. La hermana era la que tenía el príncipe. Claro. Ah, y ella no. Elsa está soltera, que yo sepa. Claro. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno. Continúan las aventuras de las hermanas de Arendelle, Elsa y Anna, junto a Kristoff, el reno, Steven y el muñeco de nieve, Olaf, que es no mi favorito. No le soporto. ¿Qué? Es verdad, ¿por qué? Me sobraban toda la película. ¿Por qué? Me ha hecho gracia porque simultáneamente nos hemos llevado a la contraria totalmente y sin pensarlo. ¡Me encanta Olaf! ¡Qué pesado! Que se calle, por favor, y que deje de hacer el torpe. Es como si me lo estuvieses diciendo eso a mí. Porque yo soy muy Olaf. ¿Qué te pasa? No me gusta Olaf. ¿Qué le voy a hacer? Creo no, que tienes una tara en tu fondo. Varias, tengo varias. ¿Qué te desagrada de Olaf? Me molesta, no sé. Hay gente que te molesta. Olaf me molesta. Es esa, es ese optimismo inagotable. Sí. Esa energía de el mundo es maravilloso que tiene constantemente. Yo también le he arrancado la cabeza. Lo que pasa es que no le vas a hacer nada. Pero yo también le arrancaba la yo cabeza. Yo le echaba quizá una jarra de agua caliente por encima. Claro, al principio en Frozen agradeces que llegue Olaf porque es todo tan oscuro lo que está pasando hasta sí. Que llega Olaf que dices, madre mía. Y cuando llega Olaf respiras bastante y te ríes mucho. Pero, uff, he visto el tráiler. Uff. Y yo no sé si se le puede aguantar otra película entera, ¿eh? Me pone un poco nervioso. Pues... Pero tengo que decir que he leído una crítica de Frozen 2. ¿Qué dice? Más o menos, no son las palabras exactas, pero dice... ¿Por qué hicieron la primera si estaban guardando esta joya? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! No, habéis perdido a Melanie hace un rato. No quiero... Pues he leído una crítica brutal sobre Frozen 2. La pone por las nubes. ¡Pero mi Gema! Pero ¡qué bueno, bonita ella! Tenemos visita. Está ahí tu Gema afuera, sí. ¡Qué bonita ella! Metemos Frozen. Venga. Pues esta vez el reino ha dejado de ser seguro desde que Elsa comienza a escuchar extrañas voces que la llaman en busca de respuestas. Un secreto de su pasado será la clave para solucionar los problemas actuales del reino de Arendelle. Y Elsa, junto a sus fieles amigos, se adentrarán en lo desconocido y viajarán por un antiguo bosque encantado. No cuento más, vamos a escuchar el tráiler, pero... Bueno. Pero entonces es una joya. Yo he leído que supera bastante a la primera en cuanto a historia, en cuanto a emoción, en cuanto a lo que trata, en cuanto a todo. ¿Y lo dice quién? Pues uno de estos de fotogramas bueno, o alguien de estos. Es fiable, ¿no? Sí, en una de estas páginas de cine. Nuestro amigo David Bisbal, que hace vídeos para 8 Bells, de Aprende Inglés, pone la banda sonora, canta una canción. Ah, es verdad. ¿En serio? Sí, es verdad. David Bisbal. Vuestro amigo, ¿no? Eres amiga. Nuestro amigo español, lo dice por eso, ¿no? No, hombre, era compañero de academia de ella. En 8 Bells. Dejado de hacer decir tonterías, hombre. He dicho amigo, pues porque como el otro día le pusimos y estábamos hablando de él, pues es una manera rápida. Sí. Venga, pasa, trailer. Venga, trailer, vamos Frozen con el trailer. Frozen 2. Frozen 2. Far away,
As north as we can go, once stood an enchanted forest. You've seen an enchanted forest? Oye, lo tenemos en inglés. Que está en inglés. Melania ya se iba, hombre. Quizá, por eso es más buena que la primera, porque salimos todos bilingües. A ver, es que nos matamos vamos aquí. A ver. Quizá porque Olaf... ¿Le aguantáis más en inglés? ¡Oh, Elsa! Eso es latino. No es que Olaf reacomode su cuerpo. Bueno, voy a... Me encanta esta radio. Quien no escucha esta radio es que no sabe que existe. Pues sí, normalmente suele pasar eso. Si lo supieran, pues la escucharían, sí. O no, ¿eh? Frozen 2 de Disney, nuevo trailer oficial español, sí. Vale, muy bien. Español castellano. Son Nestlings, las mascotas y... ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Qué te está pasando? Pues tenemos anuncios, es que nos patrocinan ahora. Sí, el anuncio este de... El anuncio que sale... El navideño, es que ahora empiezan a hacer... Es que no he pagado el YouTube Premium. No, yo tampoco, no ni lo voy a hacer. Creo que no lo hace nadie. Hasta que nos quiten el gratuito. Sí, porque lo acabarán haciendo. Claro, no, por favor. Por eso empieza el Premium. No. No, os doy un premium si no lo quitan. Bueno, vamos a ver si ahora puede ser y suena. Frozen 2. Muy lejos, ahora, tan al norte como se puede llegar, hubo una vez un bosque encantado. ¿Viste un bosque encantado? En efecto, era mágico. Pero hubo una batalla cruel y la lucha enfureció a los espíritus del bosque. Nadie pudo entrar y nadie ha salido desde entonces. ¡Hala, papá! ¡Qué emocionante! ¿Qué haría yo sin ti? Me tendrás siempre. ¿No has visto a Elsa un poco rara? La veo en su línea. He oído una voz. ¿Una voz? ¿Qué quieres decir? ¡Hacia los acantilados! ¡Me vuelo! ¡Ya te tengo! El reino no es seguro. Encuentra a quienes te llaman. Quizá tengan respuestas. Yo voy contigo. Ana, no. Perdona, pero escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio, así que te acompaño. Es normal. ¿Dónde estamos? ¿Cómo habéis entrado? La bruma se nos abrió. ¡Imposible! ¿Dónde aprendiste a hacer magia? ¿Puedes seguirme hasta el fuego? ¡Pues no te metas en el fuego! La magia es atrayente. Sin ti puede que se deje atrapar por ella. ¡Proteged a Arendelle a toda costa! Yo creo en ti, Elsa. Más que en todo y en todos. Preguntita, ¿esto de ponernos en peligro de muerte ya va a ser siempre así? Muy cargante, Olaf. Frozen. Pues ya sabéis, hay que ir a verla. Se estrena además en los cines Arte 7, así que hay que ir a verla. Y estoy muy contenta porque Alejandro nos está escuchando. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque me ha escrito. ¿Y qué te ha dicho? Frozen es muy buena, que te estoy escuchando, os invito a verla. ¡Ay, que te como! Así que ya sabes, Cristian, hay que ir a verla. Sí, sí, muy bien. Yo no sé si voy a ir este fin de semana. Pues vamos juntos. Este no. Ah. Es que no voy a poder este fin de semana. Pero no lo digas con esa pena. No, hombre, me apetece ir a verla, pero es que no puedo. Pero pues... otras cosas tendrás que hacer. Sí, claro. Claro, pues ya está. Mañana voy a tumbarme todo el día, yo creo. Lo mejor que pudieras. Voy. Si yo pudiera, lo haría. Creo que mañana me voy a pegar un día de absoluto zanganeo. Muy bien. Y eso lo necesita tu cuerpo. Sí, bueno, aparte de que estoy de Rodríguez y como a mí todas estas cosas me gusta hacerla en plan agapornis, pues para estar solo, no me voy a ir a ver Frozen solo, ¿no? Entonces me voy a esperar. Te podemos acompañar. Ya, y es que Susana me va a decir que quiere venir conmigo también. Ah, bueno, pues entonces la esperas. A mí me gusta ir al cine con ella. La esperas, te pones otra cosita, mantita, claro. Y un helado de vainilla. Y luego, ¿qué más? El domingo no estoy. El domingo me voy a ver al Circo del Sol.
¿Solo? Con Susana. Ah. Ah, pues vaya Rodríguez. Oye, pues más rápido. Qué bien. Sí, sí. ¿Dónde? Ya puede estar bien. ¿A Madrid? ¿Dónde está? En Madrid, ¿en sí. ¿En qué sitio está él? Pues no lo sé, me lo han mandado por correo. Estamos en tal sitio, pero no lo he mirado todavía porque de aquí al domingo que tengo ¿ves? Que ir. ¿Has visto qué hábitos estamos cogiendo? Pero que es que yo tengo que ir a un sitio que a lo mejor está a 600 kilómetros y digo, wow, ahora lo miro. Creo hombre, que ya, a mí me pasa igual. Y antes, con mapas, la gente, ¿por dónde vas a ir? Pues mira, la mejor carretera es esta, tal, nosotros, a la aventura ya, claro, confiando aquí en GPS y en cosas. Es un peligro, ¿no? Estamos sí. En una generación, sí. Vivimos al límite y a tontolina. Mucho. Estamos dando, claro, y entonces ya no perdemos el tiempo en vivir y en esas cosas, pequeñas cosas que antes te quitaban tiempo, y entonces, ¿en qué gastas? Pues en todas estas cosas, en divagar, en complicarnos, en no sé a qué centramos la atención, en juegos de móvil, no sé, mil cosas. Sí, yo vamos. La verdad es que no juego al móvil. Yo ay, sí. Pues aquí tenemos unos vicios no. Muy tochos. Pero tengo uno en casa que juega por los tres. O sea que no. Yo no soy de juegos, pero desde hace una semana me he viciado a dos en concreto. Sí. Sí, sí. Así paso mis soledades. Mola mucho, ¿eh? La verdad es que sí. Pues mira... ¿Tú veías Oliver y Benji? Yo no. Ya me pillé un poco mayor. Ah, claro, es verdad. Se me había olvidado tu edad. Claro. Tampoco tanto. Sí, él lo dice. Sí, pero vamos a ver. Para Oliver y Benji ya me pillaba un poco... Pues... Yo pues... soy más de dragones y mazmorras. Madre del Sampito Pato. Claro, como no te veo canas, no me hago. Pues sí, tengo canas, ¿eh? Fíjate. Y la barba más. No con sé el por micro qué no me sale más... Me salen más canas en la barba. Oye, hoy deberíamos hacer un directo. Me ha dicho Gemma que estoy muy guapa y que no se nos ve. Entonces, claro, no puede ser que... Sí, venga, haz un directo. No. Luego nos hacéis una foto y listo. ¿Quieres que le haga yo? No. No me he traído el móvil, así que no... Nunca. Bueno, pues estrena Adiós. Adiós de Paco Cabezas con Mario Casas. Mario Casas. Pero si es que lo hace muy mal el pobre. Es muy simpático, ¿eh? Que quede claro, pero... Tata-chan. Tengo una curiosidad es que no me extrema gusta con esta como peli. Actor. Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz, dirigida por Paco Cabezas. ¿Vosotros entendéis a Mario Casas cuando habla? Adiós. A veces a ti tampoco. O sea, no sé. Pero yo porque soy incomprensible, no por mi... No por, a mi veces no entiendo. No por mi dicción, creo, no lo sé. No entiendo a veces ni los trailers que pones. Que los pones en unos idiomas. No. Pues sí, depende, ¿no? A veces si tengo el mute puesto en la tele no le entiendo. Pero a él y a nadie. Le entiendo. A ver, a veces habla mejor y a veces habla peor. Vete tú a saber. Si es que a Mario yo no le escucho nunca. Con verle la cara y los abdominales, ¿no? ¿Tienes? Yo creo que depende de la película, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que... Yo la última vez que le vi, lo tengo que decir, le vi en Palmeras en la Nieve, que me resultó una película increíblemente mala. Estaba el cine lleno porque era una de estas películas que vienen muy promocionadas por Antena 3 o por Telecinco. Mediaset. Y me pareció tan mala que además hay una escena en la que al final se pone... la actriz a cantarle al viejo una canción como muy emotiva que dice no sé qué de una abuela boata que yo rompí a reír en medio de toda la emotividad del cine. Yo rompí a reír porque dije venga ya, ¿dónde va esta chorrada ya? Fíjate, y muy lamentable todo, y además me pareció que actuaban fatal todos o la gran mayoría de ellos. Te voy a dar otra respuesta y Mario muy regular. ¿Sabes qué pasa? De esto hace tiempo. Tendría ya, que ver sí, más sí. Trabajos de Mario Casas, porque lo que yo he visto es que él hace una interpretación muy natural tirando de él, y entonces y para cine. No olvidemos que es para cine, que tú confías en que los aparatos técnicos, micro y tal, lo registra. Entonces tú no tienes que forzar la proyección, ni siquiera a veces la dicción, para depende de qué personajes. Ajá. Entonces él tira desde su naturalidad, desde su tal, le ha funcionado, le entiendes, y hace ese papel. Me encantaría verle en un papel donde cambiase. Yo admiro mucho a los actores que son versátiles y que a veces y que cambian hasta la dicción, ¿cómo se llama este actor en la última de Amenábar, que no se le nota nada el acento vasco? Así. A Carra Elejalde. Que trabaja eso y hasta cambia casi su forma de hablar. Se le ve un trabajo y es se que le es ve un actorazo. Claro, pues me encantaría que Mario cogiese un papel y dijese, venga, esto lo voy a trabajar desde otro sitio y voy a intentar que no sea mi forma habitual de hablar, de moverme y tal. Por ver, porque creo que todos con trabajo y esfuerzo pues podremos, se puede
conseguir. Me encantaría que le propusieran algo así, pero yo hasta ahora siempre le he visto en eso, funciona, la gente lo demanda y tira de ahí. No, ni se, yo creo que... A ver, nos estamos olvidando de dos películas abominables, pero abominables, en las que casualmente Mario Casas ha destacado por tener un papel fuera de todo lo que es ahora el toro Mario Casas, que son Fuga de cerebros y Mentiras y gordas. No, sí, aunque no sea él. Son dos películas para limpiarse el culo. Da igual, pero él, aunque haga de tontito, habla igual, es igual. Sí, claro. Películas, o sea, tiene otra creación de personaje, pero al final él habla igual. Pero la energía de actoral es absolutamente distinta. Eso sí, eso es verdad. Sobre todo en Mentiras y gordas. Yo en Mentiras y gordas es el cambio que más bestia le veo. Lo que pasa es que, claro, es una mierda de película. Pero es bonito, porque yo le veía en Los hombres de Paco y en esas cosas y decía, fíjate, no es el guapo, es el típico tal, siempre le van a dar estos papeles de total. Y mira, ¿no? Al final se ha hecho un... Toro. Un gentleman, toro, se ha trabajado el cuerpo y ha ido a por otros tipos de papeles. O sea, que está bien eso. A mí me encanta, que no te encasillen siempre y puedas experimentar. Pero poco más... Pero yo, vamos, sí, hay que apreciar el trabajo de todos los actores, pues sí, y actrices. Yo, claro. Ya te digo, además es un personaje que me cae bien, no sé. Creo que es un, yo creo que sí. El personaje público. Sí, él, lo que transmite en las entrevistas, me parece. Pues a mí él no, fíjate. No. Le he visto en una también. Yo le he visto en algunas, como si hubiera cenado con él. Ha soltado algunas perlas que digo, niño, es para partirte la cara. Sí, algunas perlas de machito dominante absoluta, sí, con Pablo Motos, alguna frase que dices, esto no viene a cuento. Es que Pablo Motos invita mucho a las frases de machito dominante. Pero no te salen si no las llevas dentro. Sí, eso es verdad. También. Entonces, a mí como persona, a ver, tampoco he cenado nunca sopa con él, pero claro. Bueno, si llega el momento lo valoraré mejor, pero yo de momento como persona creo que deja más que desear que como actor. Bueno, sí, al final tenemos una idea preconcebida... Que igual no es exacta o igual sí, quién sabe. Hombre, claro, no sabemos nada de la vida de nadie. Pues nada, Mario, que te vaya bien la vida y que te vaya bien en Adiós, que es la película de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, Adiós, bye. Que además, me encanta esto, me encanta. A ti te cae bien Mario Casas, a ti no. Vamos a ver qué dice Alejandro. Hay una curiosidad de Adiós. Mario Casas se pasa tiempo en las 3.000 viviendas de Sevilla, barrio marginal, para hablar lo más cercano a ellos y entenderlos más. Y se echa un colega muy bueno y termina sacándolo en la peli. Y le ha dejado pagado una escuela de interpretación en Sevilla. ¿Ahora qué tenemos que decir? ¿Qué pasa? Las gracias, Alejandro, por participar activamente en nuestra tertulia. Es genial. Y muy buen apunte, ¿no? Oye, sí, a mí me parece muy estupendo. Muy oportuno, sí, la verdad. Que si puede pagarle el curso, está estupendo. Segundo, yo no quito. Hombre, por poder puede, claro. Hombre, aplaudir que la opción de Mario sea pagarle una escuela de interpretación y no meterle en una película directamente. O sea, gracias Mario por empezar por el principio. Bueno, le ha metido en la película. Claro, ha hecho las dos cosas, que también está bien, ya te lo digo. Y claro, es que ahí te voy, es que cambia el concepto. Pero bueno, pero claro, ha visto algo en él y ha dicho, águila que vamos. No, sobre todo cuando él no ha pisado una en su puñetera vida. ¿Cuánto le cuesta, ¿no? Vamos a ser francos, ¿cuánto le cuesta a Mario Casas una escuela de interpretación? Pues lo que tiene que pagar de IVA cada año, más o menos. Pues eso. No lo sabemos, pero la cosa es que... Bueno, tú le quieres dar un aplauso a Mario Casas. La gente, no, ¿sabes qué vamos pasa? Vamos a darle un aplauso por este... Esto me encanta. Digo, ¿qué me he cargado? Hay que decir que yo no estaba diciendo que no se preparasen los papeles. Estos actores se dedican a ello, tienen mucho tiempo libre y como Cristian se pasó un mes en silla de ruedas para preparar su papel, esto lo hace todo el mundo. Otra cosa es que el resultado, luego yo veo al mismo Mario Casas siempre. Esto es así. Porque es que Mario Casas intentando ser sevillano tiene que ser horrible. Vamos a verlo, vamos a ir a verlo. En Grupo 7 ya se acercó un poco el rollo, pero... Bueno, pues Juan es un convicto que comienza a disfrutar de su libertad durante los fines de semana después de pasar años en la cárcel. Tras la muerte accidental de su hija pequeña, Juan acudirá a su brutal familia, apodados Los Santos, para aclarar lo ocurrido y ejercer su propia justicia. ¡Chan, chan, chan, chan! Más o menos. Bueno, pues... Adiós. Ponnos el tráiler. Ponemos el tráiler, a ver qué tal. Bueno, adiós. Pues... Aquí viene Mario Casas, al que le hemos dedicado hoy una microsección. Y... Un aplauso, eso no pasa nunca. Sí, es verdad. Bueno, yo le conocí y tengo una anécdota con él, pero esa no te la cuento en el micro, te la cuento después. Venga, vale.
Pues estamos todos mirando por la ventana intrigados. Son macetas. Eso que viene por ahí son macetas. Madre Estás mía. Estás mirando. Son, es que aquí, pero qué macetas, ¿no? Es que en esta empresa se cuidan mucho las plantas. Se cuida mucho todo, la verdad. No podemos pero estar que eso es un mejor asiento. Cuidados. Sí, pero es que tenemos plantas muy grandes. Ya, ya. Pero bueno, ahora te asomas a verlo. Si vale, quieres, vale. Vamos a poner el tráiler. Si no me sale aquí un anuncio de... Billy Bizarre. Vamos allá. Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo, en casa. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por tres? ¿Y de qué para el coche de Triana? Y la mano. Y el mano, pero la niña no se entera. La niña se entera, la niña se entera de todo. Papá, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos hay amor. Me quedo contigo. Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos. ¿Te la ha visto la cara, mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. ¿Que dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña? Esta mañana han encontrado dos muertos en un coche. ¿Quién le pegó el palo a los rumanos? La verás con la fortuna y con los tabúas. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles. Pero tienes que parar, Juan. ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos! Eli, nunca te fíes de un Santos. Más chavales, creo que estás haciendo una vergüenza a mi niño. Porque si tienes que volver a cumplir condena, no ya está para cuando salga. ¡Que se enteren las 3.000 y toda Sevilla! ¡La fortuna ha matado a mi niña! ¡No! ¡Me han matado! ¡Hijo de puta! ¡Pedro! ¡Pedro! Ustedes no sabéis de lo que es capaz una madre. No sé qué tipo de masturbación en masa obliga a los directores a poner a Mario Casas siempre gritando. ¡Han matado a mi niña! ¡Somos el grupo 7! Siempre le... No sé por qué, que parece como que le sale toda la testosterona ahí cuando se le hincha la vena del cuello. Pero, y los directores son dos maricones perdidos. Es que no lo entiendo. Esto lo he visto un comentario un tanto agresivo, sí, ¿no? Sí, sí. Agresivo, la bueno. Pues qué fácil es hablar, pero yo lo he visto muy bien. Me gusta su acento, viene lo ha dado todo. Lo da todo ahí, Mario. Me parece estupendo. Lo da todo en un minuto y medio. Vamos a ver si lo da en un ahora 51 minutos. Pues habrá que verlo. Yo tengo mucha curiosidad. Pero no lo sé. ¿Sabes lo que me gusta? Que está a tope. O sea, que la interpretación lo trabaja y el sentimiento está, ¿sabes? Está ahí estupendo. Yo creo, de momento, creo que voy a ir a ver antes Frozen que Adiós. Uh-huh. Creo, no lo sé. Yo, Adiós, me voy a ver Frozen. Y tú, ay, Melania, sí, tú yo, vas a disfrutar mucho de Adiós. Yo tengo que ver las dos. Sí. No, pues yo probablemente acabé viendo las dos, porque además hay que ir al cine, ¿no? Hay que ir al cine. Hay que ir al cine. Hay que ir. Mira, vienen ahora, a tiraros además, vuestra con foto. Con este ya. Tiempo ya va, apetece. Sí, es verdad. Se aprende mucho. Unas palomitas, un refresco. Fíjate que hubo una temporada que siempre me cogía jumpers en vez de palomitas. Sí. Suena más. Oye, los jumpers es increíble porque huelen fatal y están súper ricos. Espérate un momentito, porque es como que todo lo bueno en esta vida. A ver, estamos tirándonos una foto. Yo desde fuera, claro. A mí en realidad en estas fotos a veces me sacan la coronilla y el pelo solo. Pero siempre os ponéis igual, ¿eh? Hay que variar. ¿Pero y qué quieres que hagamos? ¿Que nos sumamos en la mesa? No pongas ese gesto tan feo, Melania, por favor. No te pega nada. Pues no me hables mientras me estoy haciendo fotos. Se están tirando una foto. La verdad es que Carlos está tardando un montón. Y a ver, todo el programa paralizado hasta que Carlos tira la foto. Pues sí. Y ya podíais salir mejor, ya que paralizamos el programa. Ya. ¿Verdad? Uno tanta hace... pausa para luego la foto que salen. Pues sí, efectivamente. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Que estáis muy guapos, ¿no? Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Ya.
Hombre, sí, es verdad. Rara. ¡Ay, qué bien! Frozen 2 y el adiós. Hay que ir a verla. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, espera, que ya llegan las noticias. Paramos 5 minutitos. ¿Estás de broma? Sí. Bajamos a... Dice sí. Bajamos mientras las noticias a por eso que ha traído Gemma y lo vemos. ¿Y lo vemos? Ay, sí, y luego lo comentamos. ¿O qué es? Sí, luego lo comentamos. Sí, lo podemos comentar. Por favor, no os vayáis, que tenéis que saber lo que es. Y de paso les hacemos un poquito de publicidad, ¿no? Vale. Sí, porque... Sí, porque aquí... Es de una asociación, en fin, que hacen cosas muy chulas. Sí. Que estaba yo pensando que... Vienen las noticias. Sí, pero nos quedan 25 segundos. ¿Tenéis algo que aportar en estos 25 segundos que consideréis oportuno? Pues... O pongo la sintonía y ya está. Yo creo que debemos decirle a la gente que hoy es viernes, que no se olvide. Es que solemos olvidarlo, vamos como locos, de un día para otro sin darnos cuenta. Sí. Disfrutad el viernes. Disfrutemos el viernes. Disfrutad el viernes. Volvemos. De semana. Volvemos. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo? Las dos cosas, claro. Vale. Pues le estaba diciendo el modelo que yo me cogí de esto. Es que estamos estrenando nuestros apoyamóviles. Hay que hacer ¿cómo se llama? Así, ¿no? No lo sé. Sí, tienen un nombre, no, sujetamóviles. Venga, no, se llama sujetamóviles. A mí no me sirve, porque justo el soporte donde se sostiene el móvil es donde tengo yo la huella dactilar para desbloquear. Pero hay otros modelos, ese modelo no. Sí, y hay otras maneras de desbloquear también, pero no quiero andar metiendo el código todo el rato. ¿Sabes lo que te digo? pero en el mío sí se puede, y además se puede estar cargando y todo. Porque está así elevado. Claro, y entra todo por abajo. Claro, tú eliges el modelo, si esto es así. Pero esto es súper cómodo, porque tú estás trabajando, siempre tenemos el móvil al lado, pero es que es comodísimo, lo puedes ver, lo tienes sí. perfecto, y encima tematizado y personalizado. ¿Y quiénes hacen estos sujetamóviles? Bueno, pues es que nos han traído unos sujetamóviles que teníamos encargados. De Tajo. Sí, pero los hace Atafes. Sí. Que es una asociación de Talavera. Que bueno, que tiene muchas, muchas actividades y, entre otras cosas, pues bueno, tienen este centro. Tenemos que decir que ATAFES es la Asociación Talaverana de Amigos, Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Y que bueno, pues en realidad, pues entre las actividades que hacen, pues son estos sujetamóviles perfectos, hacen broches navideños, pero hacen percheros, ellos, todos... hacen un montón de cosas en su taller de carpintería. Lijan la madera, la pintan. Ahora tienen unos cerditos de tabla de cortar, perfecto para regalar en Navidad. Son súper cucos, ¿sabes? Es una tabla con forma de cerdito, una tabla de cortar con forma de cerdito. Y le puedes poner ahí tu lomito y tal, lo vuelves, ¡pum! Regalo super cookie, me mata. O sea. Bueno, ellos tienen su taller de restauración, su vivienda supervisada, su centro de ocio y convivencia. En fin, que hacen una labor extraordinaria, ATAFES, y además hacen estos sujetamóviles que nos encantan y que tenemos cada uno ahora mismo. Y yo les he prestado los míos a ellos. Sí, jolín, ¿cómo lo recalca? No quería dejarlo. Oye, yo, si lo queréis, para vosotros. No, a mí no me es funcional, porque justo tiene el soporte donde meto la huella digital. Entonces, este modelo concretamente no me va. ¿Otra vez? Ay, que ya ha quedado claro, lo pones así. Sí, pero así no puedo hacer la mayoría de las cosas. ¿Cómo que no? Sí, mira, todo se puede hacer de cualquier forma. Bueno, que se metan ustedes en la página web de ATAFES, atafes.es, y que se compren un bonito sujetamóvil para estas Navidades que a la gente le va a encantar. Entre otros muchos productos. Claro, el cerdito tampoco te funciona. El cerdito sí, para cortar. Sí, sobre todo si viene con comida encima, por supuesto, vamos. Bueno, Qué miserable. Miserable, pues sí, esa es la palabra. Los Miserables se estrena hoy. Los Miserables, pero esa no era un musical. Sí. No, eso es una obra de Víctor Hugo, exacto. Clásica. Sí, bueno, y a partir de ahí sale todo lo demás. Efectivamente, pero esta no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Es un drama, un crimen, no, pero que nada que ver con la otra película. Ah, con el musical no. A eso me refería yo, no, ya, hombre. No, esto está dirigido por Leslie, no tengo ni idea de cómo se dice esto. Lady Lee, no lo sé. Pero nos bueno. Habla de los problemas de la delincuencia en los suburbios de París, sobre todo delincuencia racial y lucha de clases, lucha de razas,
y cómo son los miserables, los inmigrantes, los que no tienen dónde quedarse muerto. Jolines. En los lugares en los que de alguna manera se vive un primer mundo alrededor de ellos, ¿no? Ajá. Entonces es un poco lo que viene a tratar Los Miserables. Coge la obra de Víctor Hugo muy lejanamente para hacer algunas analogías, pero realmente te cuento una historia de hoy. Y bueno, hay que ver, ¿no? Es una ópera prima también, es primera película de Lach Lee. ¿Cómo dices que se llama? Lach Lee. L-A-D-J. L-Y. L-Y. No le conozco, la verdad, pero claro, si es su primera película. Su primera película. Se llama Los Miserables. Crimen y drama. 1 hora y 42 minutos. ¿Algún otro dato? No. ¿Interesante? No sé, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí esta película ya, yo ya me gustan los sainetes. Estamos para reírnos. Quiero, sí, para reírnos. Pues claro. Hay otra que también la quiero mencionar. Pero bueno, si queréis vamos a escuchar el tráiler. Escuchamos el tráiler de Los Miserables. Sí, Los Miserables. Venga, vale. Que haya gente que le gustan estas películas. A mí también, pero estoy en un momento de mi vida que me apetece alegría en la ficción. Pues entonces 5 minutos no te va no a gustar. No, drama. Bueno, pero eso es parte de... Recordamos que 5 minutos... Es parte de mí y de mi amigo Cristian, entonces pues tengo que verlo. Y... Pero no tiene por qué interesarte lo que tu amigo Cristian tiene que contar. Sí, seguro que sí, porque tú tienes puntos de vista muy interesantes, a veces demasiado oscuros, ¿no? Pero me pareces una persona muy inteligente en tus razonamientos, que unas wow. veces comparto y otras veces no, pero... Claro, eso es ley de vida. Pero eso es así. Os voy a dejar que os comáis la oreja. Bueno, Los Miserables. Venga, Los Miserables. Tráiler español. Este sí, en español. Sí, porque yo lo he visto subtitulado. Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo. A la cohesión. Sin cohesión no hay equipo. Y sin equipo estamos solos. Has elegido un buen equipo, colega. Control policial. ¿Qué hacéis? Esperar el autobús. ¿Esperar el autobús? Te huelen a hachís. Oye, ya vale. Le estoy grabando, no puede hacer eso. Deja de grabar. No. ¿Ya estás contenta? Esta es nuestra vida. Acabas de llegar, pero así llevamos 10 años. Solo podemos hacer que nos respeten. ¡Dios, Dios, ya están aquí, vamos! ¿Crees que os respetan? Os tienen miedo, nada más. ¿Qué pasa? ¿Te han robado al león? Sí. Presiona a los niños, hay que encontrar el león. ¡Apartado! ¡Para! ¡He dicho que pares! No evitaréis la rabia y los gritos. ¡Joder! La putada es que nos ha grabado un dron. ¿Qué dices de un dron? ¡Hay un chaval inconsciente! Podemos cargarnos a la poli con este vídeo. ¿Cuál es vuestro problema? ¿Cuál es vuestro puto problema? ¡Yo soy la ley! ¿Qué intentas decirme? ¿Que fue un accidente? Los críos no nos dejan en paz. ¿No fue culpa vuestra? Como de costumbre. ¿Y si tenían motivos para enfadarse? Es la única forma de hacerse oír hoy en día. ¡Te has pasado! No tienes el espíritu necesario. ¿Por qué no juego a ser un cowboy? Porque no has entendido que esto no es un juego. Pues nada, eso es. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es una película de denuncia social que va a remover bastantes conciencias, seguro, y que al final pues está bien que se cuenten este tipo de historias de las minorías, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Pero tú crees que estas cosas luego al final remueven las conciencias realmente o...? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que hay que estar abierto y dispuesto a que una película, una obra de teatro, una canción, una exposición te toque, te mueva y te remueva. Sí, hay que tener esa predisposición. Claro, si tú no estás fértil en ese sentido, no se puede. Pero bueno, desde luego, vamos, no creo que deje indiferente. Y hablando de fértil, ¿qué le echan fertilizante a las plantas aquí que siempre no se mueren? Las mías se mueren. No lo sé, pero yo ahora necesito un poco de fertilizante. Me ha entrado como modorra. Ganas de ser fecundado. A mí también. Ah. ¿Creéis que ha sido el tráiler, las noticias? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Sí, yo creo que... ¿Están echando algo en el aire? Me he quedado como sin energía. Yo también. Sí, de golpe y porrazo.
Bueno, pues yo tengo energía. Intemperie, de Benito Zambrano, pero, también se estrena. Pero no vamos a comentar un poco más Los Miserables. No. Quiero. ¿Conocéis mucha gente miserable? Yo, sin ir más lejos. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el significado? Tu primera pregunta. Yo soy miserable social. Sí. Y miserable. Te están llamando de trabajo y no lo estás cogiendo. Pero cógelo. Pues en otro momento. Sal fuera, cógelo. ¿Tú te acuerdas de esto de que te había un trabajo para ti y se lo dieron a otra persona? ¿Por qué no cogiste el teléfono donde tenías que cogerlo? Sí, deberías salir y cogerlo. No, estoy trabajando. Pero hay comillas. No, deberías salir. Bueno, pues ahora bueno, sabrá. Tú sabrás, yo... Bueno, intemperie. Que sí, que Cristian eres miserable, que estabais hablando. Que tú también. Ay, no, yo aquí parece que soy la única que no es miserable. ¿Qué queréis que os diga? Intemperie. Vamos con intemperie. Bueno, pues dirige Benito Zambrano... Y tenemos en el reparto a Luis Tosar, Luis Callejo, Vicente Romero, Manolo Caro. ¿Luis Tosar no venía ya la semana pasada en otra película? Sí, por eso lo digo con ese entusiasmo. Vuelvo a repetir. Y tú tocas donde duele. Vuelvo a repetir nuestra frase de cabecera: por cada actor que abarca 7 papeles, hay 6 que se mueren de hambre. España, década de los años 40, en plena posguerra, un niño escapa de su pueblo, un lugar mísero, fíjate, arrasado por la violencia y el poder. Ante él, una llanura árida e infinita que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor, un solitario cabrero que le ofrece protección. Y a partir de ese momento ya nada será igual para ninguno de los dos. Drama basado en la novela Intemperie de Jesús Carrasco, que dirige Benito Zambrano. Uh-huh. Sí. Pues... De la voz dormida. No me sale el tráiler. Me encanta. ¡Oh, my! Pues a mí me sale en Instagram. En los anuncios de Instagram sale Intemperie cada 2x3. ¿Sabes qué pasa? Que el otro día ya me pasó esto. Le doy a un tráiler y me sale otro. ¿Esto es algún tipo de...? ¿De fallo de YouTube? Sí, es que YouTube dice, como no pagas premium, pues ahora te quedas sin tráiler. Yo creo Oye, que... tienes que ver Ventajas de viajar el tren, que es donde es la otra que sale Luis Tosar. Que... Sí, pero es que le tenemos que decir a Alejandro que la traiga. Pues mira, hoy claro. Parece ser que es un buen día. Sí, por eso se lo estoy diciendo. Alejandro, hay que traer Ventajas de viajar el tren, y que además fue premiada en los premios Pávez, como Pávez Emergente, y que está se estrenó la semana pasada y está dando mucho que hablar. Pues nada, a ver si viene Arte 7 y la podemos ver. Y si no, puedes coger el coche y te mueves como vas a ir a ver el Circo del Sol. Sí, es verdad, pero yo solo soy capaz de asimilar un espectáculo cada día. ¡Hombre! Entonces, claro, ya no. Bastante. Sí, efectivamente. ¿Queréis que escuchemos Intemperie? Yeah. Pues pero nada, aquí, a la intemperie. Vamos con Intemperie, que suene, por favor. El niño no está en la casa. Ha desaparecido. ¿Cuándo pueda volver a buscarte? Ya le advertí que no era de fiar. Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo y sin un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta. Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. Se encontraron en la arena. ¿Estamos de feria o qué? ¿Qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño? Si es que yo miento. Puedes decir la verdad o no decírmela, pero si me miente no te voy a poder ayudar. Si tenemos que bajar mismísimo infierno a buscar al niño ese, pues se va. ¿Dónde está el niño? Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando. ¡Qué alegría! Intemperie. Pues yo la voy a ver, tiene muy buena pinta.
O sea, que tiene que ser... Bueno, y hay un par de películas más que se estrenan, pero yo creo que no hace falta que pongas el tráiler. ¿Por qué? Porque, hombre, porque nos quedan 10 minutitos. Sí. Y porque uno de los trailers dura 5 minutos. Sí, entonces no. Y el otro es de un documental que te podemos contar nosotros. Sí, me parece bien. Contádmelo. Adelante, de Ocal. El cuarto reino, el reino de los plásticos, o en nuestro inglés... The Fourth Kingdom. Es un documental que trajimos a los premios PAVEZ este año. Ajá. El año anterior. Bueno, el año anterior. No, el año anterior no, este año, junio de 2019. Ah, no, fue el anterior. Fue el anterior, en 2018, ya no sé cuándo. ¿Cuánto crees que tarda la gente en hacer una película? Verdad, calla, calla. ¿Dos días? Calla, calla, que se me ha ido. En 2018, es verdad. Y un corto que se ha hecho largo, ¿no? Y ahora se ha hecho largo, un largo documental. Y la cotidianidad de un centro de recolección y reciclaje de latas en Williamsburg, un barrio de Nueva York, a través de René, un trabajador ilegal procedente de México, y las relaciones que establece con sus semejantes. Exploramos cómo intentan sobrevivir en Nueva York cada día y la mentira del sueño americano. Antes de decir, bueno, está... Bueno, no voy a seguir diciendo así para destripar, pero es muy interesante. Y es muy cortito. ¿Cómo que cortito? No, lo veo aquí, 1 hora 20 minutos, cortito. Bueno, sí. Bueno, pero más cortito era el cortito documental. Sí, bueno, eso sí, claro. Pero es impresionante. Es corto como largometraje. Es muy real, muy, muy, no sé, muy auténtico. Como, y el plástico yo lo he visto de otra manera, yo no sabía cómo reciclaban el plástico. Bueno, igual el cortometraje estaba genial y ha tenido un mal crecer. Puede ser. Es posible. The Fourth Kingdom. A veces, ¿nunca habéis visto eso de, ay, mira, qué niño más mono, qué niña más mona? Y luego... De mayor. Sí, eso pasa eso normalmente, pasa, suele ocurrir. Al cortometraje este le puede haber pasado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos, la semana pasada también se estrenó, ¿no?, Madre, que venía de un corto. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, pues mejor he leído cosas buenas. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Eso he oído. Ya no me acuerdo de Madre. Me doy cuenta que últimamente mi cerebro limpia mucho. ¿Será porque lo necesita? Es posible. Bueno, decir que este documental lo dirigen Adrián Aliaga y el debutante en el largometraje, Alex Lora. Uh-huh. A partir del corto de Fourth Kingdom de 2017. Dirigido por los dos realizadores. Pues ese es un documental que imagino que habrá que viajar para verlo. Y también se estrena otro documental dirigido por Antonio Resines, que se llama Historias de nuestro cine. Que básicamente Resines se reúne con... Y Ana Pérez Lorente. Con amigos y amigas de la profesión para contar anécdotas de rodajes. Uh-huh. Eso es fácil de hacer, ¿no? Es fácil de hacer. Debe ser fácil de hacer, sí. Han hecho un tráiler de 5 minutos. Debe ser fácil de hacer. El documental dura 2 horas. Ajá. Uh-huh. Y nada, imagino que también se estrenará en salas selectas, bueno, en Madrid supongo que irán directamente a filmotecas y tal, pero bueno, está muy bien, yo creo que está, yo he visto el tráiler, me parece curioso, y al final si te interesa un poco lo que es la historia de nuestros actores y nuestras actrices y cómo poco a poco se ha ido haciendo el cine español un hueco, se ha ido haciendo a sí mismo, ajá, pues yo creo que está bien para verlo, pero vamos... Sí, tiene que estar genial. A todo el mundo que le guste un poco el cine y, claro, y tenga curiosidad por saber cosas del cine español. Es que además hay actores, directores, productores. Pero mira, Fernando Trueba, Maribel Verdú, Carmen Maura, Verónica Forqué, entre otros. O sea, es que yo tengo mucha curiosidad por saber anécdotas. Sí, seguro que te ríes. Uh-huh. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se nos está viniendo esto así abajo. Estáis como muy decaídos. No, no, no. Es que son las últimas pelis que se estrenan, sí, en ya, principio. Pero hay que despedir con una sonrisa el programa y la semana. Pero si yo estoy súper animada. No, no, me está viniendo abajo. No, no, no. Estoy animada, me deprimís vosotros ahora. ¿Por qué? No, yo estoy muy contento, pero no, me ha dado una bajada de energía. Es normal, es que es la hora. Trae magdalenas. Sí, no puedo. Sigo a plan. Es la hora. Sí. Bueno, y también se estrena el 14 de diciembre en los cines Arte 7. Hola, Alejandro. A partir de las 12 de la mañana, dentro de la segunda muestra de cine talaverano que organiza la Asociación de Cineastas de Talavera, se estrena el largometraje 5 minutos, realizado por el Centro de Estudios Cinematográficos, con sus alumnos y profesores, y bueno, esperamos veros por allí. Las entradas se pueden conseguir el mismo día allí en Arte 7, están a un precio simbólico de 2 euros para colaborar con la asociación, y el que no, que se cuele.
Exacto. Uh-huh. Bueno, fotocola a las 11:30 y en nuestra segunda muestra de Cine Talaverano, Ciudad de la Cerámica, se proyecta Amigas, no es no, de Erika García, Una ráfaga de violencia, de Angelillo Wood, Último día, Jesús Rizaldos, Fatum, de Pepe Sánchez Moreno, que la tuvimos además en los premios Pávez, en la sección local, Feria, de Miguel Piedrahíta e Israel Carrillo, y Cinco minutos, de Cristian Vázquez. Uh-huh. Y Colaborarte 7, Dina 4 y el Organismo Autónomo Local de Cultura. Es una horita de cortos, se proyectan los... ¿cuántos son? ¿Cuatro? Cinco cortos durante... No, seis. Bueno, cinco cortos y es que eso es lo que quiero diferenciar. Ah, vale. Se proyectan cinco cortometrajes a partir de las 12, luego hay un descansito y luego ya viene la peli. Uh-huh. Que se llama Cinco minutos. Cinco minutos, ya la he encontrado. Estaba aquí perdido porque es que no encontraba el tráiler por ningún sitio. Y mira que me lo diste en exclusiva, ¿eh? Pero lo has encontrado en YouTube, ¿no? No, estaba buscándolo en el ordenador. ¿Quieres que lo encontremos en YouTube? Es que está ya se ha publicado. Se publicó. Bueno, yo ya le tengo el lunes. Bueno, pues como lo tengas, me da igual. Lo hicimos estreno mundial, ¿no? Me están mandando fotos de un cocido. Alejandro, escucha el tráiler porque además te lo voy a mandar para que lo difundas, porque es tu cine y quiero que lleves a gente. Así que... Pues nada, vamos a ver si soy capaz de abrirlo, que se me está dando Alejandro. Regular. Y lo escuchamos. Y ¿qué si arte no, tiene? A ver. Tengo muchas ganas y estoy muy nervioso. La verdad es que eres un colega. Y vamos, si algún día necesitas ayuda de lo que sea, Calle, yo de verdad que es que si está en mi mano, voy a hacer lo que sea. Lo que sea, ahí estaré yo. Soy tu hermano. Para toda la vida. No has cambiado nada, ¿eh? Bueno, ¿y qué es de tu vida? Te presento a mi amigo Teo. ¿Te va bien, entonces? Bueno, que es un máquina. Ya. A mí el tío ese me tiene un poquito mosqueado. Teo tiene un problema. Si no sabes cómo contarlo a Cayetano, lo cuento yo. ¿En serio quieres jugar a eso? Cinco minutos. ¿Están hablando de un problema de trabajo? Te lo devuelvo cuando quieras. ¿Qué te pasa? Quiero que me devuelvas mis cinco minutos. ¿Vienes a mi casa? Con mi novia y con cuatro niños, con mis amigos. ¿Qué pasa, Cayetano? Que los niños no se enteren mal. ¿Qué pasa, tata? Si queréis que no se note, esto hay que hacerlo rapidito. ¿Qué culpa tengo yo de que me vaya mejor que este? Cayetano, me estoy poniendo muy nerviosa. No tienes ni puta idea. ¿Quién coño es para arruinarme a mí la vida? ¡Qué mentira de mirarme así! ¡Mírame! Dejas esto, por favor. Elige cómo quieres estar. ¿Cuántas personas hay aquí? Nos estás hundiendo a todos. Mira, que se nos ha ido de las manos ya. No puedo negociar con mi vida. ¡Espera aquí, que te mato! ¡Pásame, mamá! ¡Que se vaya ya! Voy a llamar a la policía. Máquina. Te voy a enseñar lo que son cinco minutos. Bueno. Bueno. Concentradísimo estabas. Ay, es que el otro día lo vi ahí de pie, pero hoy lo estaba escuchando. Está muy bien, ¿eh? Espero que esté a la altura del tráiler, porque el tráiler es buenísimo. Eso lo he pensado yo también. Digo, a ver si la peli está a la altura. Madre mía. No, yo... Aquí tenemos fe ciega en ti. O sea, eso sí. Mal hecho. Bueno, no, o bien hecho, quién sabe. Es que eso es tan opinable. Todo en la vida es tan opinable. ¿Sabes qué pasa? Que es precioso. Además, es precioso esto que has dicho de la fe ciega, porque se tiene o no se tiene. Te voy a decir una cosa, eso va por el cariño y por el amor que tengas a cierta persona. Porque, aunque sea un truño, tú vas a seguir teniendo fe en Cristian. Porque que tengas un mal resultado no significa que no puedas tener buenos. Entonces, cuando quieres una persona, hay que seguir teniendo fe siempre. Dar buenos consejos, pero decir, tengo fe en ti, tú puedes hacer buenas cosas. Esto no te ha salido, pero aplícate en esto y te saldrá. Y la fe es así, no es objetiva, ¿sabes? Porque haces tres truños, la fe se debería ir a otra persona y decir, ya, no te voy a dar más fe. Cambiemos de fe. Pero no es así. Hay que, cuando tienes en una persona fe, tienes fe siempre. Y que haga algo truño no significa que no...
No sabemos. No sé cómo interpretar esto. Tampoco. Que está... ¡Ya! Perdona, es una reflexión. Sobre todo porque ella ha visto la peli y sabe de lo que habla. Entonces, claro. Es una reflexión que quería hacer aquí con vosotros, con leche. Bueno. No la saquéis de contexto. Bueno, ha sido este contexto. La peli va a gustar y la peli va a tener a la gente intrigada y en tensión, que al final es lo que cuenta. Y luego creo que la peli está muy bien para... Oye, que la semana que viene vamos a hablar otro poquito. Hombre, claro, vas a poner el tráiler una vez a la semana hasta que se estrene, te lo dije. Por supuesto que sí. No lo dudes. Vamos, que nos vemos en los cines, Chema, que hay muchas pelis que ver. Sí, hay muchas pelis que ver. Y las hemos dicho todas hoy. Vayan al cine, vayan a Arte 7, y si no pueden ir a Arte 7, pues vayan a otro. Y si no están las películas que quieren ver, pues vayan a otro también. Vayan a otro país. Feliz semana. Igualmente. Chao, adiós.